Muy buenos días a todos y si quieren confirme si están viendo correctamente la pantalla y si me están escuchando correctamente, ya comenzamos, ¿listo? Listo, por aquí ya me están confirmando que se ve y se escucha correctamente, entonces vayamos comenzando el día de hoy con el Facebook Live de hoy. Recuerden que esta semana hemos estado haciendo por parte de Equity bastante contenido, ¿no? Entonces los últimos 3 días tuvimos una especie de curso de webinar, ¿sí? Entonces lo estuvimos con Raúl. Yo estuve el día de ayer también y hablamos un poco de todo, sobre todo para las personas principiantes que se están, por así decirlo, metiendo por primera vez al tema de los mercados financieros. Todo está grabado en YouTube. Esto entonces para recomendarles eso y es totalmente gratis para que lo puedan ver sin ningún problema. Recuerden que mi nombre es Julián Pineda. Yo trabajo directamente con el broker Equity para la oficina de Latinoamérica, ¿sí? Para todos los países de Latam. Y pues la idea es que ustedes nos manden sus dudas y preguntas para que podamos resolverlas lo más pronto posible y poder hacer un live al respecto o resolverlas de otra manera. ¿Listo? Entonces no se sientan. No sientan pena o miedo a la hora de preguntar, porque la idea de este tipo de espacios es resolver todas las dudas que ustedes puedan llegar a tener. El tema de hoy, ya dejando un poco de lado los temas del broker y lo que hemos hecho, hoy vamos a hablar un poco de los ciclos económicos, ¿no? Ahorita digamos que esto ha cogido bastante relevancia y ha tomado bastante relevancia por todo el tema del contexto en el que estamos ahorita, ¿no? Recuerden que ya no todo era como cuando terminamos la pandemia, que teníamos inflación baja, teníamos crecimiento económico, de pronto no teníamos la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿cierto? Entonces, ya no es así, ¿sí? Ya cambiamos el contexto. Estamos, por así decirlo, en otro tipo de análisis y hay que ver, y empezó a sonar mucho el tema del ciclo económico y pues la idea es entenderlo y cómo eso termina afectando a la larga todos los ciclos financieros, ¿cierto? Para que lo entiendan muy rápidamente, no vamos a andar mucho en este tema porque es bastante técnico. Esto es lo que se denomina el ciclo económico y se mide en cuanto al GDP, ¿cierto? Entonces el GDP es básicamente cuánto el Producto Interno Bruto, cuánto está creciendo un país en términos económicos como tal, ¿listo? Entonces se divide en estas etapas, ¿cierto? Tenemos aquí expansión, ¿cierto? Después tenemos pico de la expansión, ¿sí? Tenemos el tema de la recesión, que es cuando empieza a caer. Tenemos, pues esto se podría decir que es la crisis, que es el true, y otra vez sigue el ciclo una vez y otra vez y otra vez. Entonces, hay varias etapas, de hecho hay personas que lo dividen incluso en 7, 8 etapas, yo considero que 4 es bastante suficiente, en un momento vamos a estar expandiéndonos, vamos a llegar al punto máximo de esa expansión, se va a comenzar a reducir el tema económico, vamos a llegar al punto mínimo y otra vez el ciclo va a continuar y continuar. Esto ha pasado muchas veces, y seguramente va a seguir sucediendo en el largo plazo. Entonces es como importante tener en cuenta cómo se afectan los mercados, ¿sí? Y cómo, digamos que es posible identificar que ustedes estén en cierto comportamiento del ciclo o digamos en cierto comportamiento de cuando vaya a haber recesión, ¿sí? ¿Por qué es importante conocerlo entonces? Participantes. Entonces recuerden que el mercado, todos los mercados del mundo están compuestos por participantes y los mercados suben o bajan, ¿sí? En esa medida, dependiendo de lo que piensen las personas que vaya a pasar. Entonces van a haber personas que piensen que eso va a subir y van a haber personas que piensen que eso va a bajar. ¿Cómo funciona esto en los ciclos? Pues cuando estamos en auge, muchas más personas piensan que todo va a ir bien, entonces están comprando. Cuando estamos en recesión, muchas más personas piensan que todo va a ir mal y por eso estamos vendiendo. Eso es por eso es que los mercados se tienden a comportar cíclicamente. Entonces, cuando cambia el contexto, esto es bien interesante, porque esto ya es un tema de comportamiento, ¿no? Entonces, los participantes del mercado tienen comportamientos. Cuando empieza a cambiar el contexto, entonces que ya hay malos datos económicos, que de pronto los mercados no están haciendo su mejor año, ¿sí? Que de pronto no están bastante atractivos, no están vendiendo las acciones en el mercado accionario, que de pronto algunos países no lo están llevando muy bien con la guerra, con la pandemia. Entonces, todo eso empieza a cambiar el comportamiento de los participantes del mercado y es por eso que ustedes ven las reacciones que hemos visto en estos últimos meses de que ya pasamos de estar en un comportamiento totalmente alcista, ¿cierto? Llevamos creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, llegamos a un punto y ya empezamos a hacer algo como una corrección, como una especie de corrección mucho más volátil, empieza a caer, se recupera un poco, cae, ¿cierto? Entonces esto ya nos está indicando algo
que es seguramente que los últimos 10 años de comportamiento ahorita en este momento son diferentes, ¿sí? Los participantes ya no se comportan de la misma manera por el contexto el cual estamos viendo, ¿sí? El tema de salud económica. Entonces, si la producción, ¿cierto? El consumo y el empleo cambian, así mismo lo hará, así mismo el cambio se dará en la salud económica de algún territorio, algún país o algún estado, ¿cierto? Entonces, ahorita estamos viendo que la producción está un poco baja, el consumo está cada vez menor por el tema de la inflación, todo está mucho más caro y pues esto a su vez va a terminar afectando el empleo, que a su vez termina afectando a los mercados financieros, ¿no? Recuerden que todo ese tipo de datos económicos, ahorita más que nunca, es muy, muy, muy importante todo el tema del calendario económico. ¿Por qué? Porque ahí están saliendo todos los datos que nos están indicando o nos están dando pistas de probablemente cómo se vaya a comportar el mercado financiero. Y eso es como lo más importante que deberíamos tener en cuenta en el comportamiento de los mercados financieros. Entonces, el ciclo económico es importante conocerlo porque nos va a estar indicando cómo es la salud económica de un territorio. Qué tan buena o qué tan mala es la salud económica, y eso nos va a indicar qué tan bueno o qué tan malo pueden llegar a ser los mercados financieros de ese territorio, ¿cierto? Aquí vamos al último punto, mercados financieros. Pues aquí hay una correlación directa, ¿cierto? O inversa, dependiendo del mercado, pues para que se haga un ejemplo, las acciones cuando el ciclo va mal, ¿cierto? El ciclo está decreciendo, lo que son las stocks, ¿sí? Tienden también a decrecer, sí, están muy correlacionadas, pero los bonos, ¿sí? El mercado de bonos tiende a crecer, porque las personas lo ven como un activo refugio. Entonces, absolutamente todos los mercados en este momento podríamos decir que están correlacionados con el ciclo económico, solo que en diferente medida. Hay algunos que los beneficia y hay otros que se ven perjudicados. La idea es como ver cuáles se benefician y cuáles se ven perjudicados. ¿Listo? Entre los más sensibles, ¿cuáles vamos a encontrar? Pues el tema de las monedas, si a un país le va bien o le va mal, pues ahí tenemos FX, tenemos el mercado accionario, que son las stocks, los commodities, como lo han visto ahorita, el gas natural, el petróleo, el oro. Todo este tipo de materias primas se han movido bastante, han tenido bastante volatilidad porque cuando va a haber miedo de recesión o algo por el estilo, pues las personas tienden a operar mucho en este tipo de mercados, ¿no? Es como algo que tienen ahí para empezar a operar. Y las cripto en este momento también se llegaron a correlacionar con el tema del ciclo económico, ¿sí? Antes no lo hacían, aquí es importante ver esto, antes no lo hacían, recuerden que antes del 2020 y durante el 2020. El Bitcoin incluso llegó a ser un activo refugio para las acciones, ¿no? Entonces, las acciones estaban cayendo, ¿cierto? Todas las acciones cuando comenzó la pandemia estaban cayendo y el Bitcoin estaba subiendo. Entonces, estaba co funcionando como activo refugio para todo el tema accionario. Esto ya no es así, ¿cierto? Esto cambió desde el año pasado cuando tuvimos el pico de 67K, ¿cierto? En el Bitcoin. Y digamos que ahora está mucho más correlacionado y es bastante sensible a lo que haga el mercado accionario o cómo se esté comportando el mercado en general, ¿sí? Entonces, digamos que las cripto en este momento también entran en esta gama de que pues les estaba afectando bastante el ciclo económico, el Bitcoin no está funcionando como una cobertura para la inflación, entonces digamos que por eso es que hemos visto esas caídas abruptas que ha tenido sobre todo el Bitcoin y recuerden que aquí hay un problema bastante grande y es que el Bitcoin es como el gran rey, ¿no? Entonces, todas las criptos que están de ahí para abajo están muy correlacionadas al Bitcoin. Entonces, si al Bitcoin le va mal, pues es muy probable que a todas estas criptos les empiece a ir mal también y ese es el problema que hemos estado viendo los últimos días, sobre todo en el mercado de las criptomonedas. Listo, para que lo tengamos en cuenta como un mercado, ¿sí? No estoy hablando de tecnología ni de blockchain, sino cómo se está comportando como un mercado como tal. ¿Listo? ¿Cómo lo puedo identificar? Hay varios datos que ustedes pueden ver, el primero es la confianza, ¿sí? Entonces hay bastantes datos y encuestas que hacen en donde ustedes les muestran qué tan confiable es las personas en los mercados en ese momento, ¿no? ¿Qué tanta confianza tienen las personas en la economía? Seguramente cuando más tienen confianza es cuando más vayan a consumir, cuando menos tienen confianza es cuando menos vayan a consumir o a tratar de gastar su dinero y pasen más al tema del ahorro, ¿no? Entonces digamos que eso es importante tenerlo en cuenta. Esto, hay muchos datos de esto. Ustedes se van a cualquier calendario económico y ahí van a ver confianza del consumidor de cualquier país y ahí les va a ir mostrando cómo ha ido evolucionando, si está bien, si no está tan bien. Y ustedes van mirando qué tan bien o qué tan mal se están comportando los consumidores de dicho país, ¿no? El tema de las propiedades inmobiliarias también es muy importante, todo el tema de edificios, casas, hoteles y demás. Esto también les puede dar una pista a ustedes de cómo se está comportando el ciclo económico, ¿no? Entonces, los precios son bastante sensibles a la salud económica. Recuerden que si hay menos dinero en la economía, es muy probable que la demanda de las propiedades inmobiliarias se baje bastante, ¿no? Entonces, si ustedes empiezan a ver que las
propiedades inmobiliarias comienzan a bajar de precio, pues eso es ya una señal catastrófica porque significa que ningún ente ni ninguna persona está adquiriendo casas o hoteles o edificios o oficinas y demás, ¿no? Y digamos que eso es un rubro muy importante para todo el tema de salud económica. Si las propiedades están mal, recuerden que de las propiedades dependen muchos empleos, tanto en temas de construcción como en temas de mantenimiento, contratos, etcétera, etcétera. Entonces, si esto va mal, es muy probable que se afecten muchos, muchos empleos, muchas personas y pues a la larga la economía empieza a por así decirlo, a flaquear mucho, a bajar bastante, ¿listo? Entonces, las propiedades inmobiliarias, si van bien, significa que, y si siguen creciendo, significa que hay bastante dinero para consumir propiedades. Cuando esto se empieza a estancar, ¿cierto? Es como una señal ya de alerta, ¿cierto? Es lo que está pasando ahorita, de hecho, en varias partes del mundo que tenemos que el precio de las propiedades está estancado, está de esta manera, y ya cuando empieza a bajar es cuando todo está muy mal. Y esto solo sucede en las crisis ya económicas muy fuertes, que no hay dinero suficiente para comprar propiedades, por lo tanto, a las personas que les interesa vender propiedades tienen que bajar el precio para poder venderla, ¿sí? Recordemos que todo el tema de las propiedades, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, a esto se le llama un mercado ilíquido. ¿Por qué? Si ustedes comparan una casa, ¿sí? Digamos en un suburbio, algo por el estilo, con una acción, es mucho más difícil vender la casa que vender la acción, ¿sí? La acción es probable que ustedes la puedan vender en un minuto o en incluso menos tiempo. Y la casa puede que la vendan en un día o se pueden demorar 6 meses, 7 meses vendiéndola, dependiendo del precio. Si la casa es muy cara, pueden demorarse incluso 1 año, 2 años vendiendo la casa. Por eso decimos que es un bien ilíquido. Entonces, como es un bien ilíquido, no es tan fácil comprar y vender casas si las personas no van un día y ya tienen una casa, así como hacen con un celular. Entonces, digamos que esto lo vuelve más difícil de recuperarse. Sí, por eso en 2008 todo fue tan mal, porque el precio de las casas comenzó a bajar y el tema de la recuperación pues, fue bastante arduo de ahí para adelante para que la economía se recuperara. Y por eso fue que el 2008 tiene tanta relevancia. Todo el mundo habla del 2008, de la crisis del 2008 y demás, porque esto fue directamente con el tema de las propiedades inmobiliarias. ¿Listo? Entonces, si alguna vez ustedes están viendo que el precio de las casas está bajando, pueden pasar dos cosas. O hay una burbuja que lleva mucho tiempo y en algún momento tenía que reventarse y empezar a controlarse el tema de los precios, porque eso también puede pasar. No se olviden que no hay dinero infinito en el mundo, ¿no? Entonces, si algo viene creciendo, viene creciendo, viene creciendo y ya está demasiado alto, muy, muy, muy alto, pues lo más sano es a veces que el precio caiga, ¿cierto? El precio caiga para que las personas lo puedan adquirir, porque en este punto ya nadie lo puede adquirir. Aquí de pronto se empieza a mover otra vez un poco más, ¿sí? Pero generalmente cuando pasa esto es en el tema de las crisis, cuando no hay dinero y esto comienza a bajar, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. También el tema de los commodities se vuelven muy, muy, muy caros, sobre todo cuando hay temas de recesión, ¿no? Ellos también son bastante sensibles a los mercados. Cuando hay tema de auge, hay mucho auge, eso significa que el tema de producción, ¿sí? La producción de commodities es muy alta. Entonces, recuerden que ustedes a más producción, ¿cierto? Y más demanda. Esto lo que hace es que lleva los precios a bajar, ¿no? Entonces el precio va a bajar. Pongámoslo aquí en dólares. Entonces, cuando tenemos alta producción, ¿cierto? Porque tenemos ciclo económico alcista, como lo estamos viendo acá, y tenemos alta demanda también por el ciclo económico alcista de acá, esto es probable que lleve a los precios abajo. Por eso ustedes veían que en los últimos 12 años, pues el precio del petróleo alcanzó a subir, pero después bajaba, se iba por allá $30, se mantenía $50, $60 generalmente. Bajaba, subía un poco, pero se mantenía por ahí. Y era porque la producción estaba al 100% y también la demanda estaba al 100%. Como esto va cambiando, ¿sí? Entonces si se afecta tanto la producción como la demanda, pues esto lo que va a hacer es que el precio del commodity empiece a subir, ¿cierto? Y esto es lo que hemos visto, sobre todo con el petróleo, ¿sí? Que es como el más relevante en ese momento, en los últimos meses, ¿no? Entonces se afectó el tema de la producción, ¿cierto? Se afectó el tema de la demanda en varios países por parte del coronavirus y otros temas macroeconómicos. Y pues esto empezó a llevar a que el precio del petróleo ya no valiera 50, 60, sino 100, $120. Y eso es lo que hemos visto, ¿no? Entonces, las materias primas también a ustedes les indican cómo se va a comportar el mercado. Y no hablo solo de una materia prima, sino todas en general. Si ustedes se dan cuenta, durante este año, todos los sectores de materias primas, los de energía, los metales, digamos que el sector agrícola, todo lo que tiene que ver con café, para hacerles un ejemplo, café, carbón, oro, por ejemplo. Se han mantenido en precios altos o han subido de precio. Y entonces el mercado en general ha crecido bastante porque seguramente ya tenemos o un problema de producción o un problema de demanda. ¿Sí? ¿Cómo se afectan esos problemas? Pues por aquí hay algo que se llama inflación, ¿cierto? De pronto que hay restricciones, ¿sí?
que falta confianza, ¿cierto? Entonces, a falta de confianza compran menos, producen menos. Entonces, digamos que de ahí para atrás hay muchos aspectos que explican este tipo de comportamientos. ¿Listo? Eso también es una señal importante que deberíamos tener en cuenta cuando estemos hablando del tema de ciclos económicos. ¿Qué más podemos tener en cuenta? El tema de la inflación. La inflación es, digamos que por así decirlo, un catalizador bastante importante, ¿no? Entonces, recuerden que la inflación está muy ligada al comportamiento económico de cualquier país. Entonces, la inflación les va a decir qué tan bien o qué tan mal va a estar en un país en tema de salud económica. Y eso, si la inflación crece, recuerden que esto hace que los precios crezcan bastante. Entonces, muchas veces, si los precios comienzan a crecer bastante y el salario, entonces aquí pongamos salario, el salario crece en menor medida, entonces digamos que el salario crece por acá y el precio está creciendo por acá, ¿cierto? Y el salario empieza a crecer, llega hasta acá. Entonces, como esto está creciendo en menor medida, es bastante probable que las personas no puedan adquirir los mismos bienes y servicios que antes, ¿cierto? Eso reduce el poder adquisitivo de las personas. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas ya no pueden gastar como gastaban antes. Y eso empieza a afectar la inflación, porque recuerden que la inflación, no, perdón, sino la economía en general, porque el tema del consumo es uno de los factores más relevantes para la economía. Así que las personas dejen de consumir o bajen el nivel de consumo, eso significa menos ventas para las empresas y seguramente también se vaya a terminar afectando el empleo y se termina afectando todo el país como tal. ¿Listo? Entonces, por eso es tan grave el miedo a la inflación, porque cuando esto se empieza a acelerar mucho, pues significa que las personas empiezan a dejar de gastar, ya sea por los precios o sea por lo que les vamos a comentar de la tasa de interés. ¿Listo? Entonces, ¿qué les puse acá? Inflación creció un poco después de un boom de consumo, ¿cierto? Entonces, como tuvimos para explicar un poco el contexto, recuerden que por allá en 2020, en el año 2020, ¿sí? Tuvimos algo que se llamó impresión de dinero, entonces había mucho dinero, imprimimos mucho dinero para que las personas pudieran consumir, ¿cierto? Y esto lo que hizo o lo que causó fue que el nivel de producción no creciera igual al nivel de demanda. Entonces la producción se mantenía baja, la demanda, porque había más dinero, creció muchísimo. Esto empezó a causar inflación y esto es lo que estamos viendo ahorita. ¿Listo? Eso es una de las consecuencias de lo que hicieron los países y los bancos centrales después de la pandemia, de cuando comenzó la pandemia. ¿Listo? Seguimos con el siguiente factor, tasas de interés. ¿Por qué es importante el tema de las tasas de interés? Recuerden que estos dos van de la mano, ¿no? Entonces, estos dos siempre van a ir de la mano. Un objetivo muy importante del Banco Central es controlar la inflación, ¿cierto? Entonces, los bancos centrales alrededor del mundo se centran en controlar todo el tema inflacionario de un país o un territorio, y para eso el mecanismo más efectivo se llama la tasa de interés. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la inflación se está disparando bastante, como estamos viendo ahorita, es normal que ustedes encuentren que el banco lo que empieza a hacer es a subir en misma medida las tasas de interés. ¿Por qué? Porque es como si el banco en este momento le interesara que la gente deje de consumir. Si la gente deja de consumir, la inflación no va a seguir creciendo, ¿sí? Porque recuerden que para que la inflación crezca, tiene que haber gente consumiendo. Si la gente deja de consumir, de comprar bienes y servicios, es muy probable que la inflación se estanque y comience a bajar. Entonces, por eso es que los bancos empiezan a subir la tasa de interés, ¿no? Entonces, los bancos centrales siempre van a reaccionar a la inflación. Esto, de hecho, es lo que ustedes están viendo ahorita, que está pasando en todo el mundo. Ya Estados Unidos subió la tasa, la quieren subir más, otros 75 puntos básicos, que es 0.75%. En Latinoamérica, todos los países la están subiendo, ya está la tasa por encima del 5% en todos los países de Latam. Lo mismo está pasando en África, lo mismo está pasando en Asia. Y digamos que lo único que se ha mantenido al margen por ahora es la región europea. El Banco Central Europeo ya dijo que las va a subir, pero todavía no ha subido las tasas. Entonces, todos los países están haciendo esto. ¿Por qué? Porque en todos los países empezó a crecer mucho, mucho, mucho el tema del nivel de inflación, ¿sí? Entonces, todos los países ahorita se están concentrando en hacer indirectamente que la gente no consuma tanto. ¿Por qué? Si ustedes suben la tasa de interés, recordemos cómo funciona esto rápidamente. Hay un ente que se llama el Banco Central, ¿cierto? Que está por acá. Entonces el Banco Central decide subir la tasa de interés, ¿cierto? Cuando decide subir la tasa de interés, esa tasa sirve de referencia para las tasas de los bancos comerciales. Entonces digamos que aquí, por ponerles un ejemplo, está JP Morgan, ¿cierto? Está Goldman Sachs, ¿cierto? Está Lloyds Bank, ¿sí? Si quieren algún banco latino, no sé, está Bancolombia, ¿sí? Grupo Aval,
Entonces, esa tasa de referencia sirve para estos bancos de acá, ¿sí? Es decir, que esa tasa de referencia se traslada a estos bancos. Entonces, estos bancos es probable que también empiecen a subir las tasas de sus créditos, ¿cierto? Cuando suben las tasas de sus créditos, a las personas les queda más caro pedir un crédito. Entonces, les queda más caro pedir un crédito de vivienda, más caro pedir un crédito para un automóvil. Las personas que utilizan su tarjeta de crédito para comprar celulares, televisores, comida, en muchas ocasiones, pues todo esto se vuelve mucho más caro. Entonces, ¿qué significa eso? Que a la larga las personas van a ver eso, van a ver que están pagando muchos más intereses en sus deudas, en sus tarjetas de crédito y demás, y van a dejar de consumir, ¿sí? Entonces, recuerden que muchas veces el consumo se mueve no tanto por los ahorros, sino por el apalancamiento de las personas. Entonces, las personas, ¿cómo se apalancan? Pidiendo créditos y utilizando tarjetas de crédito. Entonces, esa es la manera de que las personas se apalancan para comprar bienes y servicios. Cuando esos créditos se ponen muy caros, pues es probable que las personas dejen de usarlos y esto se va a transmitir en que va a haber menos compras de bienes y servicios en la economía, ¿no? Entonces, cuando hay menos compras, pues ahí es mucho más probable que empiece a bajar la inflación. ¿Listo? Entonces, por eso es tan importante el tema de las tasas de interés y seguramente de aquí en adelante vayan ustedes a empezar a escuchar mucho todo lo de las tasas de interés porque eso termina afectando el consumo. Y seguramente es una explicación importante a lo que está pasando, sobre todo en la bolsa, que las acciones están cayendo bastante porque los inversionistas ya están viendo que las tasas de interés están muy altas, el consumo se va a reducir y esto va a afectar sí o sí a las empresas y a las acciones de las empresas. ¿Listo? Y hay algo llamado bond yields, que son las tasas de intereses de los bonos. Recordemos rápidamente que en el mundo hay dos tipos de mercado, ¿sí? Principales, uno se llama renta variable, la renta variable son las acciones, la renta variable son las acciones, ¿sí? Todo el tema de las stocks. ¿Por qué se llama renta variable? Porque ustedes no saben cuánto les van a pagar. ¿Sí? Recuerden que las acciones a ustedes les pagan por dividendo, pero los dividendos van ligados a la utilidad de la compañía. Si la utilidad es más alta, van a tener más dividendos, si la utilidad es más baja, van a tener dividendos. Y también va ligado al precio de la acción, pues el precio de la acción es volátil, va a subir, va a bajar todo el tiempo. Hay otro tema llamado renta fija, ¿cierto? Que ese es el tema de los bonos. Entonces, ¿qué son los bonos? Básicamente es como si ustedes fueran el prestamista de alguien más, ¿sí? Es decir, cuando ustedes compran un bono, ¿sí? Digamos que Estados Unidos emite un bono, los bonos de Estados Unidos se llaman los treasuries, cuando ustedes compran ese bono, es como si ustedes le estuvieran prestando dinero a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque eso les va a dar a ustedes el derecho de recibir pagos semestrales o mensuales que se los va a dar a ustedes el gobierno de Estados Unidos. Entonces, ustedes, no sé, compraron un bono por 10 mil dólares, estoy poniendo un ejemplo ficticio, entonces la tasa del cupón, ¿sí? Que es lo que les pagan a ustedes, va a ser del 5%, pues significa que durante, digamos que va a 5 años, entonces durante 5 años, mensualmente les va a llegar a ustedes el 5% o algo por el estilo, y al final Estados Unidos les va a devolver a ustedes el total del valor del bono, ¿sí? Entonces, eso es lo que se llama renta fija. Es como si ustedes estuvieran arrendando una casa, ¿sí? Ustedes les van a llegar pagos y pagos y pagos todo el tiempo, con la diferencia de que acá se va a pagar la deuda. Es decir, que al final, el dinero que ustedes invierten se los devuelven, ¿sí? Ya cuando haya pasado el tiempo del bono. Entonces, como es un activo mucho más seguro, vamos a ver que ahorita se va a poner mucho más interesante. Porque a las personas ahorita les interesa más recibir intereses a largo plazo que estar expuestos a mercados más volátiles como son las acciones, aquí con renta variable. Y aquí también entra un nuevo actor que son las criptomonedas, ¿no? Entonces la volatilidad es muy probable que si entramos en tiempos de recesión o algo por el estilo, esto no sea atractivo para las personas para guardar sus ahorros o tener su capital en renta variable, ¿sí? En todo lo que es volátil como las criptos, como las acciones, a veces los commodities y demás, ¿listo? Esto se usa bastante, es muy técnico, no vamos a explicarlo en detalle, pero básicamente hay algo que se llama las bond yields. Entonces, todo ese tema de bonos que les estaba comentando, se hace una curva. Entonces, se hace una curva con las tasas de, hagan de cuenta que estos son 5 años y hagan de cuenta que estos son 30 años, ¿cierto? Entonces, acá hay muchos bonos, muchas tasas de bonos y empiezan a hacer una curva. Entonces, cuando ustedes ven que la curva de las tasas tiene esta manera, estamos en expansión, ¿sí? La economía está totalmente normal. Entre más tiempo ustedes duren con el bono, más tasa de interés van a pagar. Entre menos tiempo ustedes compren el bono, menos tasa de interés les van a pagar. ¿Qué es lo que sucede? Esa curva se puede comportar de maneras distintas. Entonces, a veces, esta misma curva, ¿sí? Aquí tenemos los 5 y aquí tenemos los 30, empieza a hacer este comportamiento. Empieza que todas las tasas se empiezan a ubicar de esta manera.
Entonces, esto es lo que llamamos una curva flat, ¿cierto? Entonces, ya no tenemos una curva empinada, sino tenemos una curva flat. Eso ya empieza a darnos indicaciones acá, porque ustedes les están pagando el mismo interés por tener una deuda de 5 años y también el mismo interés por tener una deuda de 30 años, ¿sí? Entonces, ya esto no empieza a tener sentido y es cuando la gente se empieza a alarmar. Si ustedes ven en este momento la curva de Estados Unidos, la curva no es así, la curva está de esta manera, ¿sí? Entonces, esto ya lleva siendo varios meses una señal de alerta, pues porque el comportamiento de los bonos quiere decir que las personas están consumiendo muchos bonos del corto plazo, les interesa en los próximos 5 años solo recibir intereses, es decir, que se están saliendo de otros mercados como acciones, como cripto y demás, ¿sí? Y ya cuando todo sale mal, sí, es bastante probable que algún día lo vayan a ver, es el tema de la curva invertida. Entonces, ya cuando tenemos este comportamiento de acá, ¿cierto? Entonces, digamos que estos son 5 años, esos son 30 años. Y ustedes ven que los intereses son así, hacen una curva invertida, ¿cierto? Una inverted curve. Esto ya es una muy mala señal porque significa que ustedes están pagando más interés por tener un bono de 5 años que por tener un bono de 30 años y eso no tiene sentido. Debería ser al revés, para que todo estuviera en orden. Ustedes deberían darles más intereses si tienen un bono de 30 años a si tienen un bono de 5 años. Entonces, ¿esto qué significa? Que todo el mundo, absolutamente todo el mundo se salió de los otros mercados, se metió adquirir deuda de corto plazo y es bastante probable que todos los otros mercados estén cayendo bastante porque todo el mundo está metido acá, recibiendo intereses, lo más que pueda recibir intereses en el menor tiempo posible. Esto es una señal de mucho miedo en el mercado, ¿listo? Entonces, si algún día escuchan esto, de esta manera es como se mide también la salud económica y el ciclo económico. Esto por eso es como que se habla tanto del tema, ¿listo? Entonces, si alguna vez escuchan el tema de bond yields, ya sabemos por dónde va y sabemos un poco cómo funciona el tema de las curvas de los bonos y demás. ¿Listo? ¿Qué sucede en el ciclo? Aquí les voy a mostrar qué sucede rápidamente en cada fase del ciclo para que lo tengamos en cuenta. Entonces recuerden que se los voy a dividir nada más en 4 fases. Existen más fases, pero para dejarlo en términos sencillos y comprensibles, vamos a tener 4 fases. Entonces tenemos el truco que es, ustedes le podrían llamar el early expansion, ¿no? Early expansion, que es básicamente cuando todo comienza a crecer, ¿cierto? El tema de empezamos a crecer después de una recesión. Entonces hagan de cuenta que esto sería como un 2009, como finales de 2009, ¿cierto? Cuando empezó a crecer otra vez el mercado. Entonces, ¿qué sucede acá? La confianza empieza a crecer, ¿cierto? La inflación empieza a caer, como lo habíamos mencionado, porque la gente dejó de consumir mucho. Las tasas muy bajas, ¿cierto? Pues ya no está el problema de la inflación, vamos a tener tasas bajas. Y el mercado de acciones empieza a crecer. Entonces, el mercado accionario se empieza a recuperar bastante. Precios de propiedades muy bajos porque veníamos de una recesión. Seguramente en la recesión o en la crisis, como empezamos la fase de recuperación, pues las propiedades siguen muy bajas y bajaron bastante. Y recuerden que como esto es un mercado de líquido, se demora bastante en recuperarse, si no es instantáneo el tema de recuperación. Entonces, ustedes cuando estamos acá, entonces imaginemos que esto era 2009, ¿cierto? Empezamos a recuperarnos. A recuperarnos, entonces por aquí 2010, 11, 12, ¿cierto? Empezamos a crecer todos los años, están, hasta que llegamos por aquí, yo diría que 2016, ¿cierto? Entonces 2016 estamos en expansión, entonces estamos en expansión bastante alta, ¿cierto? Esto básicamente lo que significa es que la economía en general va bien en todo aspecto, tenemos mucha confianza, tenemos muy baja inflación, que eso era lo que estábamos viendo por allá en 2016, 2017. Las tasas de interés son bajas o neutrales. ¿Recuerdan ustedes que hace algunos años todos los bancos centrales lo único que hacían era mantener tasas, mantener tasas, mantener tasas? Y por mucho tiempo, tanto Estados Unidos como Europa y como algunos países asiáticos tuvieron la tasa de interés casi en 0%. Esto significa que si ustedes pedían un crédito, pagaban muy poquitos intereses sobre ese crédito. Pues eso era porque todo estaba bien, ¿cierto? La economía estaba bien y lo que le interesaba a los países era consumir, 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 entre mejor consuma la gente, mejor. Entonces, todo esto se llama la expansión. El mercado accionario es bastante fuerte. Ustedes podrán mirar cualquier gráfica de cualquier acción después de 2009, pues creció y creció y creció y creció. El Standard & Poor's también creció muchísimo, ¿sí? Y el tema de las propiedades empiezan a incrementar también. El problema ya viene es cuando llegamos a esta fase de acá. Entonces, aquí teníamos 2009, ¿cierto? 2009. Aquí teníamos, póngale 2016, ¿cierto? 16 o 17. Y aquí ya empezamos a decir 2022, ¿cierto? Entonces 2022 ya no es tanto una expansión, ¿cierto?
porque ya no está pasando esto. Ya no tenemos incremento de confianza, no tenemos baja inflación, no tenemos tan. El stock market no está fuerte, entonces el 2022 ya no es una expansión. Se parece más a lo que se llama el pico, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos en el pico? Inflación muy alta, esto lo tenemos, ¿sí? En el 2022. Tasas de interés empiezan a subir, también lo tenemos. Tasas de bonos suben bastante, también los bonos están subiendo bastante. El stock market, mercado accionario está corrigiendo y se incrementó la volatilidad en el mercado accionario, también lo tenemos. Altos precios de commodities, también lo tenemos. Y las propiedades están altísimas, están muy caras en todo el mundo, también lo tenemos, ¿sí? Entonces, cuando ustedes empiezan a ver esto, es cuando empiezan a identificar, cuando ustedes empiezan a mirar todos los datos macroeconómicos que empiezan a salir, es cuando ustedes pueden identificar en qué fase del pico están, ¿sí? Entonces, en este momento estamos en el pico, ¿sí? Perdón ahí por la confusión, en qué fase del ciclo económico estamos en el pico, y estamos básicamente cumpliendo todas las condiciones de lo que sería un pico en cualquier época de la historia económica, ¿sí? Entonces, la inflación, tasas de interés y demás. Y esto ya lo estamos viendo, ¿no? Entonces, ustedes mismos se podrán dar cuenta, la bolsa ha estado muy volátil. Hay acciones que más o menos se están recuperando, pero la mayoría de acciones han caído fuertemente, sobre todo las acciones más sensibles, que son las tecnológicas. Las cripto, recuerden que como se incrementa la volatilidad, esto le da más miedo a las personas. Las cripto por eso también han caído bastante. Los commodities están muy altos y está muy caro. Y recuerden que commodities altos significa que los bienes van a ser más caros porque nosotros utilizamos commodities para hacer tanto tecnología como comida, ¿sí? Entonces, digamos que todo esto se empieza a encontrar y por eso esa es de verdad la explicación por la cual hay una recesión siempre, porque se sobrecalienta la economía. Entonces, hay un momento donde el precio de los commodities, la inflación, la tasa de interés, el consumo, la baja confianza se vuelve tan insostenible que para que pueda seguir funcionando el mundo como funciona, tiene que caer sí o sí, se tiene que regular, los precios tienen que caer, hagan de cuenta, es como si fuera un reinicio. Entonces empezamos una etapa, llegamos hasta cierto punto, ya no pudimos continuar más, nos quedamos ahí, no pudimos avanzar más, pues tenemos que reiniciar y volver a comenzar. Eso básicamente es lo que pasa en la economía y eso ha pasado siempre y es bastante probable que siempre vaya a seguir pasando por cómo funciona el mundo, ¿listo? Por cómo funciona el mundo, es bastante probable que vaya a seguir pasando. Entonces, aquí viene la parte que a nadie le gusta, el tema de la contracción, recesión. Entonces, recuerden que esta fase de acá, ¿cierto? Esta caída de acá, pueden ser dos cosas. Entonces, hay una que se llama recesión y hay otra que se llama crisis, ¿cierto? Entonces, la recesión es cuando todo empieza a caer, digamos que empieza a haber malas cosas y demás, pero esto muchas veces no es catastrófico. La crisis sí es la catástrofe. O sea, la crisis es... Si en recesión estábamos cayendo así, en crisis caímos así, ¿sí? Entonces, recesión no siempre significa que todo vaya a ser muy malo ni nada por el estilo. Es como si ustedes... Tómenlo de esta manera. El mercado mundial está corrigiendo. Es como si el mercado mundial estuviera haciendo una corrección, ¿sí? Entonces, estaba creciendo mucho, creció mucho, creció mucho, creció mucho. Entonces, estamos haciendo una corrección. Eso sería una recesión, ¿sí? Una crisis ya es más extrema. Entonces, estamos creciendo mucho y la crisis elimina casi el total de crecimiento que conseguimos en los últimos años. Entonces, esto ha pasado muy pocas veces. De hecho, la última relevante que ha sucedido fue el crack del 29, que fue una crisis muy, muy, muy dura. Se podría decir que más dura que la del 2008. Entonces, esto no es que pase regularmente. ¿Sí? Generalmente se ven más recesiones, que los mercados entren en recesión, a que entren en crisis, porque crisis es el como por así decirlo, la etapa extrema del ciclo, ¿sí? Cuando se vuelve muy, muy extremo, es cuando hace crisis el tema, ¿listo? Entonces, eso también depende del mal manejo de los países. Si los países no reaccionan a tiempo ni demás, si dejan de pronto subir mucho la inflación, es muy probable que la crisis sea mucho más fuerte y no sea una recesión, ¿listo? Pero entonces, ¿qué pasa en esta etapa? ¿O qué suele pasar en el tema de la contracción o la crisis? Entonces, confianza cae en picada, ¿sí? Ahí ya no hay nada que tenga la confianza, las personas dejan de confiar mucho en los mercados, en la economía y demás. Entonces, empieza a caer todo esto aceleradamente, inflación en su punto máximo, entonces la inflación ya está altísima, no hay nada que la pare, tasa de interés empieza a caer, entonces porque la inflación ya está muy alta, entonces los bancos ya subieron las tasas, ¿cierto? Entonces, subieron tanto la tasa que nadie está consumiendo, todo está cayendo. Entonces, ¿qué empieza a hacer el Banco Central? A bajar la tasa, necesito parar esa caída, necesito pararla lo más pronto posible, necesito hacer que la gente empiece a consumir. Entonces, desesperadamente,
los bancos centrales empiezan a bajar las tasas, intentando hacer que la gente recupere la confianza y empiece a volver a comprar. ¿Listo? Eso suele pasar bastante. Stock market en precios mínimos, entonces es probable que el stock market haya caído, 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 caído y esté por allá, ¿sí? Comportándose así, como el gráfico de Luna. Si ustedes ven el gráfico de Luna, sería parecido a eso, que está bajando mucho, bajó mucho y está por ahí en precios mínimos, como que todavía no se levanta ni nada, está ahí quieto, nadie sabe qué hacer y los commodities ya empiezan a caer. Entonces, como veníamos de un momento en donde los commodities estaban muy altos y demás, ¿cierto? Estábamos en precios de commodities muy altos, pues como ya la demanda se baja totalmente, es decir, la demanda baja tanto en los commodities que ya automáticamente los precios empiezan a caer también, ¿listo? Entonces hay un punto donde, claro, los commodities se mantienen en precios altos siempre y cuando a la gente le interese comprar commodities. Si ya la gente estamos en una crisis, digamos que un escenario catastrófico, si a la gente no le interesa comprar ningún commodity, pues sí o sí van a tener que bajar también, ¿sí? Entonces ahí es donde empezamos a ver comportamientos extraños. Digamos que esto pues no dura tanto, ¿sí? Digamos que el que tiende a durar más es este de acá. Generalmente estos de acá y estos de acá no duran tanto, ¿no? Porque estos son como ciclos de transición. Este dura más años, ¿cierto? Como lo podemos ver, duró como unos 10 años, este de acá. Este ya lleva como un año, podríamos decir. Y este también tiende a durar, no es tan largo, el tema es entre 1 o 2 años, se tiende a ver ustedes la contracción. Entonces, hagan de cuenta que los mercados tienden a crecer como unos 15 años y a bajar uno o dos años, ¿sí? Por eso es que uno siempre se acostumbra a ver a los mercados creciendo, ¿no? A muchas personas se nos olvidó qué es una crisis, qué es una recesión y demás, porque la última que sucedió más o menos fue en 2007-2008. Pues ya pasaron bastantes años después de eso y ya las personas no están acostumbradas a ver que algo caiga ni nada por el estilo. Entonces, como tienen tan corta duración, es por eso que la gente nunca lo tiene en mente, ¿sí? La gente nunca tiene en mente la crisis, sino tienen en mente es esta de acá que siempre está activa, que es el tema de la expansión, ¿no? Entonces, ahorita, pues por eso también la gente está bastante asustada, porque muchos de los traders que hay ahorita, recuerden que ya no estamos solo en el tema institucional, ¿cierto? Como antes, como en 2008. Entonces, en 2008 solo habían bancos, fondos invirtiendo. Ahorita hay muchas más personas naturales, ¿no? Hay mucho más mercado retail. Entonces, personas que todo el tema del boom del internet, bajaron plataformas, empezaron a operar. Entonces, hay mucha más liquidez. El cripto es el mejor ejemplo de esto, ¿cierto? El mejor ejemplo de todo el tema del mercado retail. Entonces, hay muchos más participantes del mercado y seguramente muchas de estas personas, ¿cierto? Aquí tenemos muchas personas. Muchas de estas personas no han visto una crisis, ¿sí? O no han operado en una crisis. Entonces, por eso se empieza a generar miedo y demás, porque no se sabe muy bien qué es lo que pasa en una crisis, no se sabe muy bien qué pasó en 2008, y tampoco es que haya muchísima información de precios y demás como para que ustedes vean bien qué pasó, porque la tecnología en ese entonces no era la misma que tenemos hoy en día. No habían smartphones empezando por ahí, ¿sí? Lo único que teníamos parecido era una especie de BlackBerry en donde más o menos se podía ver internet. Ahorita pues todo el mundo tiene internet y acceso al mercado en tiempo real, entonces la historia seguramente vaya a ser muy diferente, ¿listo? Y básicamente eso es lo que está pasando ahorita, como para que lo tengamos en cuenta ahí en temas de ciclos económicos. ¿Qué deberíamos tener en cuenta? Ahorita les muestro un par de gráficas para que terminemos con esto. Entonces, ¿qué deberíamos tener en cuenta? La duración nunca va a ser la misma. Entonces, los ciclos pueden ser de duración corta, media y larga duración. Hay ciclos, si ustedes alguna vez se quieren ver teorías de esto. Hay como clasificaciones en los ciclos económicos, hay unos que duran 100 años, hay otros que duran 10 años, hay otros que duran 5 años, 2 años, 1 año, ¿sí? Entonces digamos que es muy diferente el tema de las duraciones, hay unos mucho más grandes, hay otros mucho más cortos, entonces depende mucho también, no hay como un tiempo exacto que ustedes puedan decir cada 15 o 20 años hay un ciclo, no es tan así, más se hace como un promedio o algo por el estilo, pero no tiende a ser de esa manera. ¿Qué tanto impacto tienen? Entonces, no todos los ciclos económicos tienen el mismo impacto. Algunos pueden ser muy suaves y solo terminar en recesión, lo que yo les mencionaba. El mercado está creciendo, corrige y sigue creciendo. Otros sí pueden ser más fuertes y acabar en crisis. Entonces, crisis, ya lo vimos, que estamos creciendo y la crisis elimina todo el crecimiento, ¿cierto? ¿Existen otro tipo de ciclos? Sí. De hecho, si ustedes alguna vez quieren mirar esto, es bastante interesante porque no solamente, si no estoy mal, yo alguna vez hice un live hace como un año o algo por el estilo de esto, de este tema. No solamente hay ciclos económicos, hay otro tipo de ciclos, entonces hay ciclos diarios, hay ciclos semanales, hay ciclos mensuales, ¿sí? Hay algo que se llama los ciclos presidenciales, los ciclos estacionarios, ¿sí? Hay algo que nos dice que
a medida que van cambiando las estaciones del clima, se van comportando diferente los mercados financieros y eso está probado, ¿sí? Por temas del comportamiento humano. Entonces, digamos que los comportamientos varían mucho y hay bastantes ciclos que ustedes pueden aprovechar. Creo, si no estoy mal, que alguna vez hablamos de lo que eran los ciclos estacionarios, de que en enero no se comporta igual al mercado a diciembre o a junio, ¿sí? Eso es lo que se llama el ciclo estacionario de todos los años, y el ciclo presidencial, que generalmente antes de una reelección de un presidente en un país, la bolsa tiende a subir porque el presidente quiere que se vea una buena imagen de la bolsa, entonces empieza a inyectarle mucho dinero a la economía, a generar mucha inversión para que la bolsa suba y lo puedan reelegir. Ya después de eso, corrige porque toda esa inyección de capital se va porque al presidente ya no le interesan las elecciones. Entonces, ese tipo de temas también es interesante verlos y también se llaman ciclos. Entonces, si alguna vez quieren investigar más de esto, si no estoy mal lo que les digo en YouTube, seguramente ya hemos hecho algo de esto porque yo recuerdo haberles dicho algo de esto alguna vez. Entonces, también es como importante tenerlos en la lupa y mirar todo ese tema de que no solamente hablamos de ciclos económicos, porque es que recuerden que a la larga, el tema de los ciclos, lo que resume es cómo se está comportando la gente, ¿sí? Entonces, recuerden que para analizar todo ese tema del comportamiento de la gente, pues existen muchas maneras de hacerlo, ¿no? Psicológicas, ya de teorías de comportamiento económico y demás. Y los ciclos básicamente lo que hacen es recoger esto, ponerlo en datos macroeconómicos y decirles, mire, esto va a caer por tal y tal y tal razón, ¿listo? Pero pues hay muchas cosas que se pueden llamar ciclos también, ¿no? No necesariamente tiene que ser el económico de expansión, contracción y demás, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. Y ya para terminar, les quiero mostrar un poco cómo funciona el tema en algunos mercados. Entonces, aquí en la plataforma, ¿cómo funciona en FX todo el tema de la crisis? Depende bastante. Entonces, depende de las monedas que ustedes estén mirando. Aquí les puse lo que pasó en 2008, si esta fue la caída en Forex. En Forex, ¿qué pasó en 2008 en el eurodólar? Pasó esto, ¿sí? El dólar se fortaleció mucho. ¿Por qué? Porque en crisis, recuerden que el dólar, al ser moneda mundial, tiene buenos ojos, ¿sí? Entonces, de hecho, por eso ustedes ahorita están viendo que el dólar se ha mantenido bastante fuerte en comparación a la mayoría de monedas del mundo. ¿Por qué? Porque se tiende a tomar como medio activo refugio cuando hay periodos de crisis, cuando hay mucho miedo, entonces la gente demanda mucho dólar. Por eso ustedes ven acá que el euro en 2008 se debilitó muchísimo. Ya después, pues todo esto es tema de excesiva volatilidad, ¿cierto? Muchísima volatilidad tenemos ahí. Y ya cuando pues todo empieza a ir en orden, empieza pues ya a comportarse como se comporta, si a un país le va bien, mal, que hay Brexit y demás. Pero en el coletazo inicial, lo que se suele hacer cuando hay una crisis o algo por el estilo económica, es que la gente empieza a demandar dólares, dólares, dólares americanos. Y eso es lo normal de ver en cuanto al dólar. El yuan no funciona de esta manera porque el yuan, recuerden que es una moneda que funciona por medio de bandas cambiarias. Quiere decir que el gobierno ahí mete un poco la mano en el comportamiento de la moneda y por eso las personas prefieren monedas, digamos, por así decirlo, más libres como el dólar y demás. ¿Listo? ¿Qué pasa en la bolsa? Pues todos sabemos qué pasa en las bolsas cuando hay una crisis. Pues aquí lo vimos, crisis de 2008, cae bastante el Standard & Poor's, ¿cierto? Entonces, iba subiendo, una caída bastante fuerte. ¿Cuál es el problema que ven muchos economistas ahorita? De hecho, este problema de acá. La subida antes del 2008 no era tan drástica, ¿cierto? Estábamos subiendo, sí, no era tan drástico. Esta es la subida que tenemos ahora, esta de acá. Entonces, desde la última gran corrección que fue el 2008, solo hemos crecido y crecido y crecido y crecido y crecido. Esto fue coronavirus. Hay un susto medio interesante. De hecho, muchos analistas dicen que probablemente si hubiéramos dejado que el mercado acá se cayera, ¿cierto? Si hubiéramos dejado que por el coronavirus y su ciclo natural el mercado ya se hubiera caído, ya estaríamos saliendo de la recesión en este momento, ¿sí? No lo hicimos, le inyectamos dinero a la economía, esto subió muchísimo, muchísimo, muchísimo más acelerado y pues ya empezamos a ver esto, ¿no? Eso es lo que está pasando ahorita. Vamos a ver cómo se sigue comportando todo, pero pues el outlook ya no es alcista para nada. Ya no podemos hablar de que si antes invertíamos a principio de año dinero en el Standard & Poor's, a final de año siempre ganábamos. Ya no están así. ¿Sí? Ya este año, de hecho, la gente que invirtió a principio del año en Standard & Poor's en este momento está perdiendo bastante dinero. ¿Sí? Entonces, ya digamos que se acaba el discurso del mercado alcista. Pero estamos más bien en un mercado lateral o en un mercado bajista directamente. ¿Listo? Ya para que lo tengamos en cuenta. Y como ustedes lo ven, es normal. O sea, si ustedes ven lógicamente esta gráfica, que lo mismo hablábamos cuando alguna vez sí analizamos la gráfica del Bitcoin. Si ustedes lo ven con lógica, entonces ustedes ven que hay una tendencia alcista, ¿cierto? Pero cuando ustedes ven que la tendencia alcista empieza a parecerse
casi a una línea recta, es muy normal que esto suceda, porque recuerden, no hay dinero infinito, esto no puede crecer hasta el infinito, ¿sí? Porque no hay suficiente dinero en el mundo. Entonces, cuando ustedes ven que esto empieza a crecer muy aceleradamente, es muy, muy normal ver este tipo de correcciones tan grandes que se empiezan a dar, ¿no? En el Bitcoin pasó lo mismo. De hecho, espera, a ver si la encontramos acá rápido y se las puedo poner. Cripto, a ver, la miramos acá rápido. En el Bitcoin está pasando algo muy, muy parecido. Entonces, teníamos por allá en 2020, pues, subidas muy altas, ¿cierto? Llegamos por allá a 67 mil. Estaba subiendo mucho, subió mucho, mucho, muy aceleradamente, pues es normal que todo eso empiece a corregir en algún momento, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo ahorita, porque pues la economía ya está calentada. Cuando estábamos por acá subiendo estos niveles de acá, no había inflación alta, ¿cierto? No teníamos inflación alta, no teníamos tasas de interés altas, no teníamos precios de commodities altos, no teníamos una guerra. Pues ya todos esos factores empiezan a pesar acá. Entonces todos esos factores empiezan a pesar. Y a la gente le da miedo y es normal que empiece a vender, a salirse y a buscar algo como más seguro, ¿no? Eso es lo que tiende a pasar en este tipo de escenarios. Entonces la bolsa pues es muy sensible, el Bitcoin también y por lo tanto el criptomercado se vuelve muy sensible al ciclo económico. Por eso es que lo hemos visto caer tanto y el Bitcoin también ha caído tanto, ¿cierto? También hablamos del tema de los activos refugio. Entonces hay monedas o hay ciertos activos que se tienden a tomar como activos refugio. Uno de estos, les hablaba un poco del dólar, que se tiende a ver de esa manera. Pero hay otros que ya son activos de refugio por excelencia. Entonces, en el caso del franco suizo, en el caso del yen, son monedas que se consideran estables y muy buenas para operar cuando todo está mal, ¿sí? Entonces, esto fue lo que pasó en 2008, ¿sí? Entonces, esa es la libra yen. Como ustedes pueden ver aquí, la importancia del activo de refugio, ¿no? Todo el mundo empezó a comprar yen, mucho, mucho yen. Todo el mundo quería estar invertido en yenes porque la moneda es muy estable, el país está muy estancado, entonces eso mal que bien lo vuelve estable, y los activos refugio, sobre todo en tiempos de miedo, toman muchísima, muchísima relevancia. Listo, para que lo tengamos en cuenta. ¿Ahorita qué está pasando? Por eso es que les mencionaba a ustedes que no estamos en crisis. Recuerden que cuando entramos a la recesión es cuando ustedes empiezan a ver que el yen empieza a tomar bastante fuerza, ¿no? Recordemos acá que si este par baja es porque el yen se está fortaleciendo, ¿sí? Entonces aquí teníamos, si ustedes quieren ver la fase económica, expansión por acá, por aquí teníamos el pico. Y por aquí sería la recesión. Un activo refugio le representa perfectamente lo que sucede con el ciclo económico. Por eso ahorita les decía que no estamos en recesión. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en la fase de pico, ¿sí? El yen, de hecho, ni siquiera está subiendo en este momento. Está subiendo más la libra que el yen. Entonces nosotros estamos como en ese punto. Ya cuando empecemos a ver que la gente, que todo se ponga feo, pues es normal empezar a ver que todo el mundo empieza a demandar y a demandar y a demandar yen muchísimo porque por el tema de que es activo refugio. ¿Listo? Entonces, por eso hablamos más de pico. Eso es de hecho, lo que nos dicen todos los datos. De recesión todavía no se podría hablar. Hay otros factores y no sabemos si va a estallar, qué tan pronto va a estallar. Porque recuerden que los gobiernos no les gustan las recesiones, entonces a veces empiezan a meter la mano para tratar de que no suceda. ¿Listo? El tema de los activos refugio, importante que lo vean. Otro que también se suele llamar mucho activo refugio, el tema del oro, ¿no? Entonces, el oro, activo refugio por excelencia. ¿Qué hizo por allá en 2009? Pues lo normal, creció muchísimo, ¿sí? Entonces, cuando hay miedo, la gente le gusta invertir en oro. Ahorita el oro no está tan fuerte, por eso todavía no podemos hablar de una recesión. Si ustedes ven los precios actuales del oro, está más bien como estancado, ¿no? Ha venido creciendo, ¿sí? Constantemente desde el 2018, pero ahorita estamos como más en un movimiento lateral que en un movimiento alcista o algo por el estilo, ¿listo? Eso es lo que pasa. Entonces, durante el 2008, pues el oro sí o sí también crece porque es activo refugio y es normal que ustedes deberían ver qué esté pasando. ¿Qué pasa con el petróleo? Entonces, el petróleo se vuelve muy alto. Entonces, recuerden aquí el tema de los ciclos, ¿no? Los petróleos, el petróleo como tal es una materia prima muy importante, se vuelve muy alto. Entonces, ya estamos hablando de precios de $120. No se veían hace muchísimo tiempo, no se veían nunca, si nunca se habían visto precios tan altos o al menos hace muchísimo tiempo. Entonces tenemos muchos precios muy altos, pero si todo se empieza a poner muy mal, recuerden que es bastante probable que el petróleo carga. ¿Por qué? Porque va a haber falta de demanda, ¿listo? Entonces, cuidado con eso. Y tampoco crean que pues, el petróleo va a crecer hasta $500 o algo por el estilo. El petróleo en $120 se considera ya que está muy, muy, muy alto. Entonces, por eso es que vemos que empieza como a corregir ahí agresivamente, porque no sabemos si la guerra en Ucrania sigue afectando. O si ya va a haber recesión y empezamos a bajar, o qué es lo que va a pasar. Sí, empieza como a haber mucha incertidumbre por ahí en los mercados. Es básicamente lo que empieza a suceder. Pero los commodities ya lo mencionamos.
Cuando estamos en la fase de pico les va muy bien, pero ya cuando entramos a la fase de recesión ya no les empieza a ir tan bien porque se baja mucho la demanda. Entonces, bien importante que lo tengan en cuenta ahí para por si quieren operar. Y este ya es el gráfico del BIC. ¿Listo? Ya con esto considero que hemos terminado bastante bien. Ahí les expliqué más o menos un poco resumido el tema de los ciclos económicos, por qué son tan importantes, cómo se identifican, qué afectan. Entonces, ya sabemos que en el mercado Forex depende de la moneda. Si la moneda es activo refugio, le va bien. Si no es activo refugio, puede que le vaya mal. Si es dólar, le va bien. Si es otra moneda que no sea el dólar, puede que le vaya mal. Entonces, ustedes ya van viendo cómo se comporta Forex. El mercado accionario en general baja. ¿Sí? Casi todos los sectores empiezan a bajar cuando hay recesión. Entonces, todas las acciones empiezan a caer, excepto algunas acciones de bienes primarios, como servicios públicos, agua, luz, de pronto comida, canasta familiar y demás. ¿Sí? Y las criptos ahorita están muy correlacionadas y ya lo vimos con el tema accionario. Entonces, en recesión es también probable que sigan cayendo y cayendo y cayendo porque son muy volátiles y demás. A los bonos, al contrario, les empieza a ir bien por todo el tema de que son activo más seguro y a la gente le interesa estar metido ahí. Sí, y en los commodities, pues depende si es oro y es activo refugio o es plata, pues todo eso se considera más estable que el petróleo o algo por el estilo. Entonces, la gente se sale del petróleo, se empieza a meter en oro y demás. Y esto es como básicamente el comportamiento o la gente que tiende a hacer cuando hay todo este tema de ciclos económicos. Esto ya lo vimos. Espero les haya gustado bastante y hayamos comprendido un poco mejor lo que está pasando, en dónde nos encontramos y cómo se analiza, ¿sí? Ya viendo los datos macro y demás. Entonces ahí se los dejo. Repásenlo cuantas veces quieran. Si tienen cualquier duda o pregunta, este es mi correo. Recuerden que mi nombre es Julián Pineda y me pueden escribir cualquier duda o pregunta que hayan tenido en live, de algún otro live que hayamos hecho. Recuerden que están grabados en nuestro canal de YouTube. Los webinars también que hemos hecho los estamos grabando, estamos dejando las grabaciones ahí. Entonces, eso es básicamente es para que ustedes aprovechen, ¿sí? Para que de pronto comprendan algún tema que no comprendían muy bien y les puede ir cada vez mejor cuando de trading se trata. ¿Listo? Muchas gracias por haber asistido. Aquí les dejo todas las redes sociales. Recuerden seguirnos en Instagram, en Spotify. Estamos poniendo contenido casi diario sobre mercados financieros para que ustedes tengan un poco en cuenta de qué está pasando y qué les podría estar afectando a medida que estén operando. Y en YouTube, encarecidamente les recomiendo que se suscriban. Ahí estamos subiendo todas las grabaciones. Pueden ver todo el contenido que quieran. Hemos hablado de análisis técnico fundamental, ciclos económicos, situaciones presidenciales, cualquier tema que termine o pueda afectar a los mercados financieros, desde cripto hasta los más tradicionales, que es la bolsa y los bonos, ¿sí? Entonces, para que lo comprendamos un poco mejor. Y en LinkedIn también. Por si quieren ver algunas de nuestras publicaciones, nuevos proyectos que tenemos de la empresa, recuerden que nosotros somos una empresa con presencia mundial. Entonces, muchas veces salen noticias en otra parte del mundo de equity que aquí todavía no salen porque no las hemos implementado. Pero entonces, ahí ustedes pueden mirar como las pistas de lo que vamos a estar introduciendo en Latinoamérica, según lo que estemos haciendo en Europa o en Asia, en África. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Y ya con eso me despido. Espero que tengan un excelente fin de semana, que les vaya muy bien. Y nos veremos entonces la siguiente semana con otro Facebook Live. ¿Listo? Hasta luego y que les vaya muy bien.